como en el seminario que tenemos, yo estoy haciendo una participación muy activa. Entonces, él, bueno, quería entender un poco lo que yo estaba diciendo y volvió a leer mi qué significa pensar desde América Latina y hacia la descolonización. Y quedó bien entusiasmado. Y por eso me llamó. Dije, no. O sea, yo hablo de la crítica de la modernidad, ¿no? Pero nunca me cayó el 20 hasta ahora, gracias a la persistente crítica de la modernidad. O sea, ahora sí la veo sentido, que ya es prácticamente insuso criticar al capitalismo, porque eso es cuestión de sentido común ahorita, criticar al capitalismo. Pero nadie critica la modernidad. Entonces dice, todo tu libro, que significa pensar desde América Latina, ese es el objetivo. ¿Cómo hacer el pasaje a la crítica a la modernidad? Y ahora me ha quedado claro eso. Entonces, parece que el miércoles va a empezar con eso, o sea, comentando lo mío, ¿no? Entonces me ha invitado. Ahí vamos a tener un pequeño cara a cara ahí, ¿no? Ah, sí. Yo terminé de leer una de las entrevistas, digo, una de las biografías de Marx, el día sábado justamente estaba, pero así. Pero ahora, como otro es el tema, estamos en 1857-59, entonces tengo que hacer un giro. A ver, lo ponemos aquí. Y así, ahora sí. Entonces, esta semana hemos puesto en la página nuestra del curso una conferencia de Michel Lowe. ¿Lo ve? ¿Han visto? ¿Perdón? Eso es el romanticismo. Que hace unos 2 o 3 meses más o menos lo dictó en la escuela o universidad popular que tienen las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Entonces, y ahí expuso que la hipótesis que él está trabajando ahora, ¿no? Nosotros nos enteramos de esta hipótesis en mayo del 2013. Yo siempre voy sacando mi cuaderno de apuntes, ¿no? Este es mi cuaderno del 2013. ¿No? Entonces aquí está las reflexiones a propósito de la exposición de Michel Lowe, mayo del 2013. Entonces, desde el 2013 que yo escuché, Duce lo invitó, él acababa de llegar, Duce lo invitó para que diera una exposición sobre el tema que él eligiera, ¿no? Entonces él dijo, yo tengo mis apuntes, está en alemán, he traído sobre este tema que estoy trabajando ahorita. Entonces fue en caliente que él expuso el tema y me pareció muy, muy novedoso. Yo estaba trabajando en el Marx de Hinterlander a fondo, ¿no? A fondo, ¿sabes? Muy metido. Entonces tomé notas y apuntes, y desde ahí también estoy persiguiendo yo esta hipótesis, que a mi juicio es novedosa, que no está ni en Dussel ni en Hinterlander, ¿no? Pero que lo estuvo trabajando Michel Lowe. La hipótesis es la siguiente. Lenin dice, y el marxismo del siglo XX, que las tres fuentes o partes integrantes del marxismo es la economía política inglesa, el socialismo francés o la política francesa y la filosofía clásica alemana. Y todos han repetido como loros eso, ¿no? La hipótesis de Lowe es que el romanticismo europeo, no solamente alemán, sino europeo, de mediados fines del siglo XVIII y el siglo XIX, es otra fuente y parte integrante del pensamiento de Marx, tanto o más importante que la economía política inglesa, el socialismo utópico francés, por decir, o la política francesa,
y la filosofía clásica alemana. Entonces dice, si se puede hablar de partes, en la versión del marxismo del siglo XX, gracias a Lenin, ¿no?, el 30% correspondería a cada parte, o sea, la economía política inglesa, la política francesa y la filosofía clásica alemana. Entonces, él dice, la parte relativa al romanticismo es por lo menos el 40%, o sea, desplaza y reduce las partes, las otras tres partes, por decir, ¿no? Por lo menos es el 40%. Yo creo que tienes razón, ¿no? Entonces, él dice, donde más se puede ver la influencia del romanticismo en Marx es aquí, en los Grundrisse. Dice, mínimamente el 40 o 50% del tipo de argumentación que utiliza Marx para hacer la crítica del capitalismo es de origen romántico, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Porque hoy el romanticismo, o la palabra este romántico, se ha convertido en algo negativo, ¿no? En oposición a realista o a científico, por decir, o a racional, ¿no? Entonces, hoy no tiene el contenido que tenía cuando se dio la discusión, ¿no? Entonces, por eso es bueno aclarar, para ver en qué medida esta hipótesis de Lowy está o no presente. O sea, porque nosotros estamos haciendo el marco gracias al cual vamos a poder entender de mejor modo lo que está desarrollado en los Grundrisse y en los manuscritos del 61-63, los manuscritos del 63-65 y la cuarta redacción, que en este caso es el Capital, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver en qué medida eso se sigue sosteniendo. Entonces, bueno, yo he estado revisando otra bibliografía al respecto, por ejemplo, la de Isaiah Berlin, tiene un libro sobre el romanticismo, se llama algo así como Las fuentes del romanticismo, algo así. También tiene Safransky, un libro sobre el romanticismo, ¿no?, que amplían la cosa que es. Entonces, la hipótesis de ellos es de que una de las discusiones más importantes que se dio durante el siglo XIX y que han permeado casi todo en el siglo XX en el pensamiento es justamente el romanticismo. Pero ahora ya no aparece como romanticismo, ¿no?, sino inclusive aparece en su versión opuesta y o contraria, pero digamos el núcleo del cual surge es el romanticismo. Bueno, ¿qué es aquello que quería decir el romanticismo? O sea, ¿cómo ha surgido el romanticismo? Cuando aparece el capitalismo en Inglaterra, ¿no?, esto se puede ver bien en las biografías sobre Marx. Yo les recomiendo, bueno, la clásica es la de Mary, es la bien política, comprometida, etc., ¿no? Después de eso, hacer el pasaje a la de Blumenberg. Es más cortita, ¿no?, más sintética, por decir, pero así bien panorámica. Y después de eso, la de Francis Quinn, esa roja que estaba manejando, que es bien periodística y también es bastante panorámica y es más intimista. O sea, se mete así a problemas muy personales, digamos, ¿no?, de Marx, que permite entender a uno la subjetividad que está detrás de lo que él está escribiendo. Y finalmente la de el último, Faberberg, algo así apellida, ese es más histórico. Más histórico-político, donde da otro tipo de perspectiva. Entonces, ahí hay muchos pasajes que ilustran de mejor modo lo que está queriendo expresarse en la discusión relativa al romanticismo. Por ejemplo, ¿no?, en Francia, el tipo de lenguaje que se utiliza habitual y cotidianamente para referirse a las cosas es bien político-estético, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno cruza el canal de la Mancha, ¿no?, y está en otro mundo, literal, porque el lenguaje que se utiliza, inclusive en el mundo de la vida cotidiana, es bien científico-tecnológico, ¿no? Es un objeto cultural que está produciendo un tipo de producción y reproducción que se traduce en una visión del mundo. Y lo mismo cuando uno pasa, digamos, a Alemania, ¿no? En Alemania, la discusión es, digamos, estético-filosófica, religiosa, por decir, ¿no? Porque en la Revolución Francesa prácticamente han erradicado el pensamiento religioso y o teológico, ¿no? En Inglaterra igual, está, digamos, bien digamos, el sentido común se ha vuelto bien científico, tecnológico y así sucesivamente.
Entonces, al principio, cuando surge el capitalismo en Inglaterra, surge con un profundo optimismo. Y es un poco lo que en Francia se vive como el siglo de las luces. Es un profundo optimismo, porque realmente están viendo un cambio en la realidad. Ojo, hasta antes del siglo XVI, Europa era una periferia, literal, en el sentido total de la palabra, ¿no? Entonces, a partir del siglo XVII, ellos están empezando a ver, ¿no es cierto?, un cambio en Europa, ¿no? Y este cambio es positivo, ¿no? Es el contexto en el cual surge la filosofía, o mejor, la economía clásica, la economía política clásica, es optimista, ¿no? Pero en el siglo XVIII se empiezan a ver ya las consecuencias negativas, ¿no? Es decir, como una forma de vida, la medieval, o las bondades del mundo medieval de la vida, o lo bueno que había en el mundo medieval de la vida, ¿no?, que al principio se veía que podía ser compatible con el capitalismo o con la edad nueva, ¿no?, de pronto, en las consecuencias que está produciendo, se ve lo contrario. Empieza entonces una reacción crítica, cultural, al surgimiento del capitalismo. Y este es el contexto en el cual surge el pensamiento romántico. Porque la gente se está empezando a dar cuenta que lo que promete el capitalismo, por un lado no es cierto, y por otro lado, el costo que hay que pagar por el desarrollo, o por el, sí, por el desarrollo científico tecnológico, es muy elevado, ¿no? Entonces surge una reacción, y esta reacción se llama romántica, ¿no? O sea, por eso tiene otro tipo de contenido, eso es lo que hay que entender. ¿Cuál es el contenido? En esta reacción, ¿no?, se da exactamente en el contexto de la Revolución Francesa, en la cual, fíjense, en 1779 la Revolución Francesa. Después de ello viene la crisis, ¿no es cierto? Acontece, ¿cómo se llama?, el gobierno de Napoleón, en el cual se radicaliza burguesamente hablando, la revolución, ¿no? Y se dan cuenta de que la única forma de que triunfe el proyecto burgués contenido en la Revolución Francesa es abriendo el mercado europeo, ¿no?, para el capital francés. Entonces, esa es la invasión. ¿Por qué? Porque la reacción medieval, por decir, monárquica, aristocrática, no simpatiza en absoluto con la Revolución Francesa. Entonces, hay una confabulación entre el imperio austrohúngaro-alemán, los turcos y los rusos para derrotar a la Revolución Francesa, porque están atentando en contra de este tipo de orden. Porque el pensamiento burgués, ¿no?, es democrático, no es nada autoritario en el sentido de monárquico, ¿no? Entonces, son dos formas de política que tienen su forma de producción de la riqueza, y privilegios, estatus, etcétera, etcétera, que están en contradicción. Entonces, por eso Napoleón sale a arrasar completamente, ¿cómo se llama?, Europa. Y ahí difunde su horizonte valórico, su propia visión de la realidad. Y ahí se da una discusión muy interesante al respecto de qué es mejor, la libertad de los antiguos o la libertad de los modernos. Por eso la discusión relativa al concepto de libertad aquí va a ser fundamental. No, nosotros manejamos el concepto de libertad que ha producido la burguesía moderna, europeo, occidental, que es profundamente liberal, ¿no? Y ahí es donde aparece la oposición literal entre individualidad y comunidad, ¿no? Y lo comunitario, yo común, empieza a ser denostado a costa de elevarse y o privilegiarse el estatuto del individuo y o lo individual. Y cuando se da esto, de por medio aparece la naturaleza, que está íntimamente ligado a lo común y o, ¿cómo se llama?, lo comunitario, que tiene que ver con la percepción que tenía el mundo medieval, no solamente de la naturaleza, sino de la realidad. Entonces aparece como una oposición que hay que superar, ¿no? Y junto con todo su horizonte valórico, ¿no? Junto con todo su horizonte valórico. Entonces, ¿qué dicen los románticos?, ¿no?
Dice Lowe, dice Safransky, dice Isaiah Berlin. No recuerdo el otro alemán, judío alemán, Simmel. Dicen, ¿no? ¿Se acuerdan de esta colección pasado y presente de siglo XXI? No, esta contradicción pasado y presente es una contradicción propia del lenguaje con el cual se discute durante el periodo del romanticismo, ¿no? Es decir, ¿qué es mejor, ¿no? ¿El pasado o el presente? Es la discusión. Entonces, en función del sentido que se da a la discusión, surgen dos tendencias: los románticos de izquierda y los románticos de derecha, ¿no? ¿Quiénes son los románticos de derecha? Heidegger era un romántico de derecha, por ejemplo. Heidegger es un crítico de la modernidad, ¿no? Inclusive del capitalismo, ¿no? En nombre del pasado feudal. Lo bueno es el pasado, no el presente que está anunciando el capitalismo. ¿Por qué? Porque el presente que está anunciando el capitalismo está destruyendo los valores correspondientes al pasado medieval, como el honor, por ejemplo, el valor, la verdad, la honestidad, la solidaridad, la simpatía. Son valores que está destruyendo el capitalismo. Está destruyendo valores relativos al pueblo, a la patria, a la homeland, etcétera, etcétera. Está destruyéndose el capitalismo, ¿no? Entonces, a cierta clase media o intelectual o ex nobleza en proceso de pauperización se dan cuenta que lo que está produciendo el capitalismo está mal. Entonces dicen, hay que volver al pasado. Pero el pasado en el cual ellos están pensando es el pasado feudal, ¿no? Ellos están pensando de que la monarquía, el gobierno monárquico, es mejor que el gobierno democrático que están proponiendo los burgueses. Porque al principio es un poco lo que decía, la burguesía cuando surge son una bola de nacos, ¿no? Son ignorantes, no tienen buenos modales, aspiran a casarse con las hijas de los nobles para educarse. No solamente por cuestiones de posición social. No tienen, son como la izquierda de hoy, sin nacos, que sueñan con casarse con las hijas de los burgueses, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Esta nobleza en proceso de pauperización se da cuenta, ¿no?, que tiene cultura, tiene formación intelectual, valórica, etcétera, etcétera, ¿no? Se dan cuenta que los burgueses que están surgiendo, se hagan de cuenta, ¿no?, respecto de los de las Lomas, son puros de Tepito o de Iztapalapa, ¿no?, que quieren imponer la torta, ¿no?, etcétera, ¿no?, tortas y caguamas, ese tipo de cosas. Estos mexicanos, hay que hablar para que se entienda bien, ¿no? Entonces dicen, no, pues aquí hay que comer caviar, ¿no?, así champán, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, surge la crítica del presente, ¿no?, desde el pasado. El pasado que tienen en mente ellos, es el criterio para evaluar el presente, es el pasado, ¿no? Y ojo, hasta el siglo XVIII no se tiene la idea de futuro que tenemos hoy. La idea de futuro que tenemos hoy es literal invención del romanticismo alemán, ¿no? Y esto lo dicen, digamos, los teóricos, ¿no? Esta idea de que el pasado es lo peor, estamos en el presente y el futuro es lo mejor, es una idea que no tiene más de 3 siglos, 2 siglos y medio, que esté por decir. Paralelamente surgen los románticos de izquierda, y ahí es donde entra Marx, ¿no? A partir de la crítica fundamentalmente estético-literaria, pasa igual que en América Latina, ¿no? En el siglo XIX y en el siglo XX especialmente, los grandes críticos de la colonización no surgen de la filosofía y de la ciencia social, sino de la literatura. Y en el caso del romanticismo es similar, surge de la literatura, ¿no? Los críticos utilizan el medio literario o la literatura para hacer la crítica del horizonte valórico que está produciendo el capitalismo y o la modernidad, ¿no?
Entonces surgen los románticos de izquierda. Los románticos de izquierda empiezan a sostener de que evidentemente el presente está mal, ¿no? Y dicen, y es cierto que el pasado ha sido mejor o es mejor que este presente. Pero cuando hablan del pasado, no están hablando del pasado medieval, sino que se van al pasado anterior al mundo medieval. Se van a la época, ahí es donde surge la discusión esta de, y por eso, de dónde viene la palabra comunismo, ¿no? De lo común, ¿no? A la época del cristianismo primitivo, de ahí la palabra comunismo primitivo, ¿no? En el cual se vivía todo en común, se disfrutaba todo en común, se compartía todo en común, ¿no? O sea, del presente no se van al pasado medieval o feudal, sino que se van a un pasado anterior al pasado medieval. Y desde esa imagen del pasado evalúan críticamente el presente. ¿Sí se entiende? ¿Compañeros? ¿No? Entonces, el criterio para evaluar el presente está en el pasado. Marx se apropia de esta crítica, ¿no?, para hacer una crítica del presente a partir de este tipo de pasado que está siendo tomado como fuente de inspiración de los románticos de izquierda, ¿no? Y Marx en ese entonces, ¿no es cierto?, no está en Alemania ni en Francia, ya está bien instalado desde el 47, perdón, desde el 49, está bien instalado en, ¿cómo se llama?, en Inglaterra. Entonces, él se abreva no solamente de las fuentes del romanticismo alemán, sino también francés y también inglés, ¿no? En el ámbito de la literatura esta inglesa hay excelentes ejemplos, excelentes, y ahí abreva cualquier cantidad, y también de, ¿cómo se llama?, franceses. Por ejemplo, a quien ha leído mucho Marx es a un tal Honoré de Balzac, usted lo conoce mucho, ¿no? Algunos dicen de que hasta 1740-60 la obra de Rousseau es, digamos, algo así como un acta fundacional del pensamiento romántico. Después, Herder, la obra pionera y fundacional de Herder, relativa a la reacción romántica, por decir, también es fundacional, por decir. Entonces, es siempre una recuperación de todo aquello que se está perdiendo y que no se ha perdido del todo, que todavía pervive, especialmente en el área rural, donde todavía se mantienen relaciones comunitarias de vida, ¿no? Que es, digamos, cuanto más alejadas de los centros financieros están, es mejor. Y más cuando llega a Inglaterra en el 49, al principio él llega inmediatamente, bueno, estoy tratando de que de imaginar, no tiene dinero Marx. Es decir, desde que sale de Alemania empieza su proceso de pauperización, ¿no?, de empobrecimiento. Cuando llega a Inglaterra, sigue el proceso de pauperización, pero todavía no está tan pobre que digamos, ¿no? Entonces, cuando llega, él llega a un barrio al cual están llegando cualquier cantidad de inmigrados, exiliados de la revolución francesa y de la guerra civil del 48 en Francia, que ha sido derrotada. Entonces, había mucha gente de Inglaterra, de Italia, de Alemania, etcétera, que iban a Francia a apoyar a los revolucionarios franceses en su lucha contra el capitalismo, ¿no? Entonces, como es derrotado eso, mucha gente sale al exilio y muchos llegan a Inglaterra, porque algunos no pueden volver a los Países Bajos, a Bélgica, a Suiza, a Austria, no pueden volver, inclusive a Alemania. Entonces se van a Inglaterra, que Inglaterra es más, ¿cómo se llama?, más liberal, por decir, ¿no? Entonces, Marx llega a esa zona, y esa zona, así tratando de imaginar un poquito lo que narran los biógrafos, digamos, estaría cerca del Zócalo, pero hacia Tepito. A una zona de esas llega Marx, ¿no? Digamos, relativamente pobre, ¿no? Entonces, como está cerca del centro, puede ir inmediatamente a la bolsa de valores, a la City, ¿no? Porque por un lado quiere hacer negocios, pero por otro lado quiere palpar el estado de la economía, ¿no? Y también
quiere recaudar fondos para continuar con la lucha, etcétera, etcétera. Está en todo ese trance Marx. Entonces, ahí Marx, ¿no?, se empieza a dar cuenta la irracionalidad hacia la cual conduce la metrópoli o el tipo de forma de vida que está produciendo sistemáticamente el capitalismo, en la gran cantidad de hacinamiento. Sí, en París, en Francia, ya aparecía eso, en Inglaterra ya es, digamos, gigantesco, digamos, que la cantidad de pobres y miserables, desarrapados, despreciados, que está produciendo sistemáticamente el capital, no solamente al interior de Inglaterra, sino, digamos, en Europa, y el tipo de inmigrantes, inmigrados que están llegando exiliados a ¿cómo se llama?, a Londres. ¿Sí se entiende? Entonces, empieza a apropiarse de esta Weltanschauung romántica para ver en qué medida se puede sostener de mejor modo el tipo de crítica sistemática que hay que hacer al capitalismo. Entonces, el romanticismo surge como una protesta en contra de la civilización capitalista industrial moderna, en nombre de valores precapitalistas y premodernos. Es una crítica del presente desde el pasado o en nombre del pasado. ¿Sí se entiende esto? Entonces, cuando llega la primera versión o la primera oleada de pensamiento socialista o comunista a América Latina, llega con este tipo de condimento, ¿no? Estoy hablando fines del siglo XIX. Por eso es que en América Latina lo primero que irrumpen son partidos anarquistas. Pero aquí lo de anárquico es solamente de nombre, el contenido es romántico, ¿no? Entonces, producto de todo eso, de esa vertiente, de esa veta, sería Mariátegui. O sea, Mariátegui no cae del cielo, es producto de una vertiente y corriente. Pues justamente en una época en la cual, en el siglo XX, el marxismo positivista se ha impuesto, digamos, desde arriba, ¿no? Y ha venido con todo un paquete de argumentación, digamos, bien, bien pesado, ¿no? En los Grundrisse, Marx dice, porque se da una discusión, ¿no?, en el sentido de si es mejor el pasado, ¿no?, que este presente, entonces volvamos al pasado. Entonces, yo recuerdo, ¿no?, la afirmación insistente de Lowy durante su exposición, ¿no? No podemos volver al pasado, porque no podemos volver al pasado. Entonces, no tenemos que intentar volver al pasado. Y así sucesivo. Y a mí eso me molesta, ¿no? Porque esa posición ya es bien moderna, por decir, ¿no? O sea, el pasado ya pasó, pues, ¿no? Es pretérito, intransitivo, así como esta cita que les leí, ¿no? El pasado se quedó en el pasado, listo. Ahora queda el futuro. Eso es bien moderno y eurocentrico, ¿no? Entonces, termina su exposición y yo le hice una pregunta que más ropa, ¿no? Bueno, está bien eso de los románticos, todo eso. Ahora, ¿usted qué piensa? Usted. ¿No? Respecto de si se puede o no volver a hablar. ¿Qué significa eso? Y ahí trató el de matizar, ¿no?, su posición. Pero dos meses después, gente de aquí, de México, fueron entrevistados a París y se echó para atrás, ¿no? Entonces, sigue, digamos, la posición, ¿cómo se llama?, moderna, digamos, al interior. Dice Marx, lo mismo de ridículo es querer volver al pasado pleno que contentarse con esta vaciedad del presente, ¿no? O sea, es, bueno, porque no se puede volver al pasado, bueno, pues entonces contentémonos con esto, ¿no? Pero ojo, se está discutiendo el sentido, el significado de lo que es el pasado, ¿no? Y esto es fundamental para el discurso de la modernidad, porque en la medida en que se agota la posibilidad intelectual, política y cognitivamente de querer volver al pasado, entonces se produce la inversión de las realidades, en el sentido de que ahora lo peor es el pasado y lo mejor va a estar en el futuro. O sea, fíjense, ¿no? Es un poco lo que dicen los románticos alemanes. Tenemos que inventar el pasado. Tenemos que reinventar el pasado para proyectarnos al futuro, ¿no? O sea, es producto de ese tipo de discusión en la cual se produce, ahora sí,
en sentido moderno, la visión del futuro como lo mejor, ¿no? Ahora el criterio del presente es el futuro. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, a todo lo bueno que se le adjudicaba al pasado, ¿no? Durante la discusión romántica, en el mundo medieval, lo bueno, el criterio del presente, estaba en el cielo, ¿no? El discurso moderno, en el siglo XIX, y fundamentalmente a principios del siglo XX, hace descender hacia el futuro. Entonces, ahora el criterio de lo bueno está en el futuro, ¿no? Y ojo, fíjense, es que son otras notas, no las traje ahora, ¿no? Es un escritor alemán que es, no recuerdo en este momento, el primero que aboga en el sentido de que, fíjense, hasta 1870 más o menos, no existía en el mundo europeo moderno capitalista la idea de identificar a lo nuevo con lo bueno. No existía. ¿Sí se entiende? No, ahora para nosotros es sentido común de que lo nuevo automáticamente es bueno. Si quieres algo bueno, búscate algo nuevo, ¿no? Y si quieres algo bueno, olvídate de lo viejo, no sirve, o del pasado. O sea, recién 1870, fíjense, ¿no? O sea, antes de eso, el criterio de lo bueno estaba en el pasado. O sea, a partir de 1870 recién empezamos a hablar de que lo bueno es lo nuevo, en este caso lo moderno, recién, o sea, tiene poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Entonces, es el modo como se va a desarrollar este tipo de argumentación desde los Grundrisse hasta el Capital. En el Capital le aparece de modo más claro. Y ahora, con esta reflexión del concepto de tiempo como Pachacutik, se ilumina de mejor modo, ¿no? En el siguiente sentido, fíjense, lo mismo de ridículo es querer volver al pasado pleno, ¿no? Digamos, volver a la época primitiva, por decir, ¿no? Que contentarse con esta vaciedad del presente, o sea, que quedarnos en lo que estamos, ¿no? Entonces, ambos, políticamente, cuando se quieren producir estas relaciones éticas de justicia, no tienen sentido. Frente a esa disyuntiva, ¿qué hacemos? Ese es el problema. Y ese es el problema de los modelos ideales, ¿no? Cuando empezamos a leer ahora esto, ¿no es cierto? Lo primero que aparece justamente es eso, ¿no? El problema del individuo y del Stevenson, del Robinson, es un problema de modelo ideal. El problema de modelo ideal quiere decir, ¿cuál es el criterio que vamos a utilizar nosotros para evaluar qué es lo bueno para nosotros? ¿Qué es lo políticamente deseable? ¿Qué es lo humanamente realizable? ¿Sí se entiende? Es el criterio. El criterio está contenido en el modelo ideal, ¿no? Y desde el modelo ideal evaluamos si tiene sentido o no volver al pasado, si tiene sentido quedarse con el presente o apostarle todo al futuro. Es el problema que les decía de la tematización de la doctrina del concepto en relación con el problema del fetichismo. Entonces, una cosa es ingenuamente querer volver al pasado y otra cosa es tomar al pasado como criterio para evaluar el presente. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? No. Una cosa es querer volver físicamente al pasado, ¿no? Y otra cosa es tomar al pasado como criterio y o modelo para evaluar lo que estamos haciendo en el presente. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, lo que hace el romanticismo de izquierda es hacer una reconstrucción hipotética del pasado para ver en qué medida eso que estaba en el pasado puede servir de ejemplo para transformar el presente que ellos están viviendo. O sea, sirve como un criterio y un modelo ideal. ¿Sí se entiende? En ese sentido gira la discusión el romanticismo de izquierda y ahí está ubicado Marx. Por eso esta discusión, aquí donde aparece de modo más pleno, la discusión relativa a lo que es sociedad y o comunidad. En Marx, aquí no está nada claro. Pero ahí se ve la tensión. Donde empieza a aclararse es en la segunda edición del tomo 1 del Capital, producto de la Comuna de París, que es en 1870. ¿No? Estamos en 1857. Hasta 1870 son 13 años, ¿no? Y en 1873, en la segunda edición
del tomo 1 del Capital vas a tomar Marx, la discusión que le va a acompañar el resto de su vida hasta la discusión con los populistas rusos hasta su muerte. ¿Qué es más deseable, la comunidad y o la sociedad? Pero es cómo rescatamos ese problema, en parte gracias a la discusión con el romanticismo. Si yo quito la discusión relativa al romanticismo, ¿no?, como marco categorial de la discusión relativa a la obra de Marx, me quedo sin esa discusión. Y eso es lo que le pasó al marxismo del siglo XX. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, por eso es que uno se relaciona con los textos con marco categorial. Si no tengo marco categorial, aunque esté en el texto, no lo veo. ¿Sí se entiende, compañeros? Los, así los veo medio... medio montoy. Entonces, ¿qué significa la afirmación? No se puede volver al pasado. ¿No? No se puede volver al pasado. Es una afirmación mal planteada. ¿Podemos volver al pasado? Ya está mal planteada la pregunta. ¿No? Cuando está mal planteada la pregunta, no hay respuesta que ayude a iluminar el problema. Lo primero que hay que aclarar es, ¿no es cierto?, ¿qué significa el pasado? ¿No es cierto? ¿No? Y eso es en relación al presente y ahora es en relación al futuro, ¿no es cierto? Entonces, esa discusión de carácter ontológico no en el sentido espacial, en el sentido temporal, hay una concepción del tiempo presupuesta acá, esta dialéctica pasado, presente, futuro, que va a ser explícito en la tematización del principio de esperanza en Bloch. ¿Sí se entiende? O sea, siempre nos movemos al interior de esa tensión. No es que el pasado esté en el pasado, el futuro esté en el futuro y no estamos en el presente, no. Sino que condición humana es movernos al interior de esa tridimensionalidad. Esa es la tensión humana, ¿no? Es decir, hay un modo como el pasado determina nuestro presente. Y hay un modo como el pasado determina nuestro futuro. Pero hay un modo como el pasado determina nuestro presente y nuestro futuro, perdón, nuestro pasado, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, toda determinación no solamente determina, sino que ha sido determinada, ¿no? Veamos el presente desde la perspectiva del pasado, veamos el presente desde la perspectiva del futuro, pero también veamos el futuro desde la perspectiva del presente y del pasado, y así sucesivamente. ¿Sí se entiende? ¿No? Pero... así como hay un romanticismo de izquierda y de derecha, hay un romanticismo reaccionario y un romanticismo revolucionario, ¿no? O sea, entre los izquierdistas hay gente reaccionaria, pues, ¿no? Digamos, los que se lanzan a la lucha sin ningún tipo de programa, proyecto, análisis de coyuntura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué querría decir aquí? Y es el modo como habría devenido la discusión del romanticismo en pleno siglo XX, ¿no? Cuando, por un diagnóstico del pasado, o sea, se evalúa el pasado, ¿no?, se afirma que lo único que nos queda es el presente. ¿No? Sí, cuando, es que en el pasado todo era malo, ¿no? Éramos precapitalistas, premodernos, preindustriales, precientíficos, preracionales y así sucesivamente. Y hay argumentación para sostener eso, ¿no? Entonces, lo único que queda es el presente. El futuro no sabemos, ¿no? ¿Qué será, ¿no?, que mañana pueden soltar que la bomba atómica o puede colapsar el planeta, etcétera, etcétera, ¿no? El romanticismo revolucionario, ¿no?, consistiría en cuestionar no solamente al presente que ha producido el capitalismo, sino también al futuro que anuncia este. Sería la vuelta de timón propugnada por Walter Benjamin, ¿no? O sea, cuestiona no solamente al presente, sino al futuro que anuncia este presente, tomando como criterio no cualquier pasado. O sea, no hay un pasado, hay muchos pasados, ¿no? Tomando el pasado en el cual la humanidad ha producido lo mejor, gracias a lo cual existe vida hoy, que es el momento constitutivo de las grandes culturas y civilizaciones.
¿no? Porque toda civilización en sí misma no ha producido puras cosas buenas, también ha producido su momento degenerativo, ¿no? O entrópico, por decir. Pero en los grandes momentos constitutivos ha producido grandes aportes, gracias a los cuales, y por eso dice Marx acá, no existe una sola producción humana que no contenga trabajo vivo acumulado, ¿no? Y no temporalmente en el sentido de cuántas horas de trabajo están acumuladas en tal o cual tipo de producción, sino, dice, vida humana en el sentido de desde el principio. Detrás de cualquier determinante que nos tenemos, de lo cual disfrutamos hoy, hay trabajo, tiempo de vida pretérito. Y esto, en última instancia, es a la vida de la humanidad. No existe nada. Gracias a lo cual existe este presente y el sentido. ¿Mm? Dice, ¿cómo se llama? Lowy, de que la mitad del tipo de argumentación que utiliza Marx en La miseria de la filosofía y la crítica a Proudhon es completamente romántica. Y es un texto anterior a los Grundrisse, ¿no? Y, bueno, fruto, esto es lo fundamental para nosotros, fruto de la discusión relativa al romanticismo, en el presente europeo o moderno surge la preocupación no solamente existencial humana, sino también científica al respecto de, bueno, entonces, ¿qué es esto del pasado? Entonces, el primer producto es esta ciencia llamada antropología, ¿no? Entonces, históricamente, cuando surge la antropología como una reflexión con intencionalidad científica para evaluar el presente desde la perspectiva del pasado, ¿no? Cuando surge, la visión que tiene la antropología del pasado es positiva. El pasado fue mejor, pero al tipo de pasado comunitario, ¿no? Del cual todavía Marx ha abrevado, ¿no? Porque la forma de vida o las formas de vidas germánicos, teutónicas, etcétera, en el siglo XIX todavía seguían vivas en varias comunidades alemanas. De hecho, el pensamiento de Heidegger está fuertemente influenciado por este tipo de visión, ¿no? Que es una reacción del campo en contra de la ciudad. Y todo el horizonte de su pensamiento, ¿cómo se llama? Filosófico, está influenciado telúricamente de modo profundo. Por eso ha pegado mucho en América Latina, ¿no? Entonces, quien capta eso se puede dar cuenta de hacia dónde va, ¿no? ¿Cómo se llama el pensamiento de Heidegger? Pues es una reacción romántica en parte, ¿no? Entonces, cuando surge la antropología, en medio de toda esta discusión, tiene una visión positiva del pasado. Cuando se hace la transición del siglo XIX al siglo XX, cambia de posición. Dice que es cuando se desarrolla la sociología, como una ciencia de la sociedad moderna del presente en sentido estricto. Entonces, la antropología, de tener una visión positiva del pasado, cambia a una posición negativa del pasado. Ahora el pasado se queda en el pasado, ¿no? Y esto tiene que ver exactamente con el último Marx en estas reflexiones relativas a los famosos, así entre comillas, cuadernos etnológicos de, ¿se acuerdan? Lorenz Krader, ¿no es cierto? Son unos manuscritos del 63-65 que los encuentra, ¿no es cierto? Entonces, hasta los publica, les hace una edición, etcétera, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan ahí? Hay una reflexión relativa, hay cuadernos de notas, apuntes que tiene más de este tipo, Morgan, ¿no? Entonces, es parte de toda discusión. Traigo esta colación porque vamos a ver más adelante cómo nos va a servir para el tema. ¿Quién es Morgan? Morgan es un abogado norteamericano, ¿no? Que vive en la costa este norteamericana, al norte, en el estado de Nueva York, ¿no? Y en ese entonces, el estado de Nueva York estaban viviendo, todavía estoy hablando principios del siglo XIX, todavía pueblos originarios norteamericanos, ¿no? Iroqueses, Senecas, Cherokees, etc. Entonces, hay un problema ahí con las tierras comunitarias de origen, creo que es con los iroqueses o con los Cherokees. Entonces, el Estado se quiere apropiar de esas tierras. Entonces,
Como abogado que era Morgan, con un grupo de cuates, prestan servicio a esta comunidad jurídica, ¿no? En contra del Estado norteamericano, ¿no? Van a juicio, todo eso, y ganan, ¿no? Entonces, los iroqueses en señal de agradecimiento. Lo nombran a Morgan como un hijo, como un iroqués más, ¿no? Como un cheroqui más, un seneca más. Lo nombran, lo embisten, le dan autoridad y le dan lo máximo que ellos pudiesen dar, ¿no? Darlo, lo de ellos, lo propio. Y le dicen, en agradecimiento te vamos a enseñar, explicar nuestra forma de vida. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Etcétera, etcétera. ¿No? Se abren, o sea, se desnudan, se muestran en toda su interioridad, ¿no? Así vivimos, de este modo, pensamos así, etcétera. Inmediatamente notas, ya están empezando a aparecer otro tipo de bibliografía al respecto, empieza a comparar y fíjense, son seres humanos o comunidades o pueblos de su tiempo. Entonces, él, ¿no es cierto?, se está empezando a dar el giro. El giro, ¿no?, del presente en detrimento del pasado hacia el futuro, ¿no? Es exactamente donde se está produciendo este tipo de concepción. Están en el presente y él los despacha al futuro. Entonces dice, digo al pasado. Entonces él dice, así es como debimos haber sido los seres humanos hace siglos. Están en el presente y los despacha al pasado. Esto pongo, ¿cómo es que al presente, nosotros en el presente lo podemos despachar al pasado como si estuviese en el pasado? Se quedó en el pasado, está en el presente. Esto es, el concepto de pasado es una categoría para organizar de un modo la realidad. ¿Sí se entiende? ¿No? Y en el presente agarramos a cierto tipo de grupos y los despachamos para el futuro. Estos están en el futuro. Entonces, este es el criterio en el sentido del cual nosotros debiéramos ser, ¿no? Entonces, lo que las notas que toma Marx es justamente, bueno, ha hecho el diagnóstico del capitalismo, del capital, que es aquello que produce el capital, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no es cierto? Nuestra hipótesis es que no solamente produce mercancía, sino que produce subjetividad humana. En este caso, produce sociedad, ¿no? Es la producción por excelencia, produce un tipo de consumo, gracias al cual se reproduce subjetivamente el capitalismo para producir objetivamente su tipo de realidad, lo que llamamos sociedad moderna. Es la producción por excelencia del capitalismo. Entonces, si esto es así, ¿qué es aquello que está más allá? ¿Qué es aquello que puede estar más allá del capitalismo? Entonces, Marx está empezando a apuntar a que el criterio que vamos a tener para ir más allá del capitalismo, o sea, de la sociedad moderna, está en el pasado, está en la forma de vida comunitaria. Pero está tomando como criterio, como ejemplo. ¿Sí se entiende? Que es donde el tipo de relaciones solidarias, éticas, justas, están, bueno, no solamente están presentes, sino que son forma de vida, que es destruido sistemáticamente por el capitalismo y ahora justificado, no solamente por la economía, sino también por la sociología y la antropología. ¿Sí se entiende? O sea, estoy mostrando el modo cómo es que se produce. Es el tema por el cual empieza esta reflexión. ¿Por qué es que el capitalismo empieza con el tema de la producción? Los grandes textos de la economía política clásica, ¿no?, los grandes teóricos de la economía clásica, el capitalismo, empiezan por el problema de la producción. O sea, ¿por qué empiezan por el problema de la producción? Lo que está detrás, ¿no es cierto? Y por eso dice Dussel, ¿no? Inmediatamente el problema de la discusión relativa a la esencia en Marx es fundamental, ¿no? El problema relativo a la esencia es el siguiente. Vamos a suponer que esta es la realidad, ¿no es cierto? Aquí aparece el fenómeno. Esto es lo que está discutiendo la economía política inglesa y también francesa. En Europa es todavía una ciencia extranjera, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que está presupuesto? ¿Qué es aquello que está negado? ¿Qué es aquello que está encubierto?
Esa lira, ¿no? Lo que se produce no es solo mercancías, o la producción de las mercancías es solamente la producción aparente. Lo que es en el plano esencial se está produciendo, ¿no? Realmente es una forma de vida. En este caso, un tipo de subjetividad, o sea, un tipo de humanidad, empezando por el individuo, o sea. Y exactamente vamos a empezar por eso. Él dice, aparentemente, en apariencia, supuestamente, o sea, todo el mundo empieza con el individuo y parece que es algo que ha caído del cielo, que siempre el ser humano desde el principio fue individuo. Falso, es algo que se produce. Está empezando a insistir sistemáticamente. O sea, Marx está empezando a insistir de que el individualismo del individuo es una producción del presente capitalista, ¿no? Si en ese sentido, el capitalismo es constitutivamente liberal. Si es así, ¿por qué es que el marxismo del siglo XX, la izquierda del siglo XX, ha seguido siendo y sigue siendo hasta el día de hoy liberal? ¿Por qué? Porque no se da cuenta de esta crítica que está haciendo Marx. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? La hipótesis, ¿no es cierto? Han leído el Capital desde el ámbito de los fenómenos, como si fuese un texto de economía, como si el problema central de el capital fuese un sentido estricto entre la producción de mercancía, que de dinero y de capital. Es la hipótesis que vamos a soltar, ¿no? Es que eso es solamente el fenómeno, la apariencia. No han hecho el pasaje, dice tu ser al fundamento y yo desde la esencia. Sí, eso es lo que está produciendo a cada momento, ¿no? Para que se sostenga esto, tiene que producir esto a cada momento. Si no tengo categorías filosóficas, no se entiende. Y aquí entramos a la discusión relativa al marxismo en el siglo XX. ¿Para qué ha servido la discusión relativa al Marx joven y al Marx maduro, ¿no? El Marx joven, el filósofo. El Marx maduro, el científico. ¿Sí se acuerda? ¿No es cierto? ¿Para qué ha servido? ¿No? Ha servido, en última instancia, estoy hablando de las consecuencias, ¿no? Como el Marx maduro ha hecho ciencia y no ha hecho filosofía, entonces ese argumento ha servido para quitar a Marx de las facultades de filosofía. Y se ha quedado en poder de los cientistas sociales. Cuando se ha quedado en poder de los cientistas sociales, el concepto que de ciencia está detrás del manejo que los cientistas sociales han hecho del capital de Marx, se ha quedado y se queda en el ámbito del fenómeno, ¿no? Entonces, los cientistas, los marxistas, con formación marxista, científico-social, por decir, al quedarse en el plano fenoménico, han descuidado este tipo de tematización, porque no tenían categorías, ¿no? Hay que tener formación filosófica como para poder saber, detectar y distinguir qué es aquello. ¿Qué tipo de problema está contenido en aquello que Marx está describiendo y o enunciando en el plano fenomenal? Tal es así que ahora, actuales lectores del Mega, es un poco lo que digo, ¿no? Economistas, cientistas políticos, Lancaster University, Marx es filósofo hasta 1863 porque es la última vez que cita a un filósofo. Marx es filósofo hasta el día de su muerte. Pero nosotros no nos vamos a quedar ahí, nosotros vamos a ir más allá. Marx hace teología hasta el día de su muerte, ¿no? Pero teología profana, que es distinto, ¿no? Es la crítica del fetiche, llamado no solamente capital, sino ahora decimos modernidad. Es el gran mito, es el gran tótem, ¿no? ¿A quién se está criticando sistemáticamente? Entonces, cuando el marxismo se queda en el ámbito del fenómeno, solamente critica al capitalismo. Ahora, gracias a este descenso y o ascenso al ámbito filosófico, ahora le hacemos la crítica no solamente al capitalismo, que es el fenómeno, sino también a la modernidad, que es su fundamento. ¿Qué les parece? Es lo que estábamos, Dussel estaba entusiasmando el día viernes que me llamaba. Ahora sí entiendo bien, ¿no? La pertenencia de la crítica que estamos haciendo. Y el día domingo tuve la posibilidad de hablar también con Hinkelamer y le estaba platicando esta hipótesis. Totalmente de acuerdo. Sí, cuando el marxismo le hace la crítica al capitalismo y se queda ahí, se queda en el ámbito del fenómeno. O sea, le hace cosquillitas.
al capital. Y sigue, y por eso se ha seguido reproduciendo. Entonces, ahora vamos a, con Marx, vamos a hacer el descenso al ámbito de la crítica del fundamento, ¿no? Con sus categorías filosóficas. Vamos a criticar la modernidad. Criticando la modernidad, desfondamos al capitalismo y al socialismo real del siglo XX. ¿Qué les parece? No solamente nos aparece un Marx del siglo XXI, sino que ahora nos aparece un más allá de la modernidad. Las nuestras hipótesis cada vez están sosteniendo de mejor modo. ¿Sí se entiende, compañeros? Ahora sí, ya puedo pasar. Es que aquí los compañeros me hacen preguntas y, ¿cómo se llama?, se orientan de otro modo. Es un compañero de Colombia que nos está visitando. Esta y la siguiente sesión, ¿no ves? Entonces, esto es lo que tiene que exponer la sesión anterior, y por eso el artículo este de Michel Lowy, ¿no? Decimos de quién estamos tomando las hipótesis, ¿no? En este caso, estamos tomando de Michel Lowy, ¿no? Pero con él vamos, bueno, hemos agarrado la sospecha, pero vamos nosotros en otro sentido, ¿no? En mi opinión, modesta por supuesto, Lowy sigue atrapado al interior de la modernidad. No tiene criterio para ir más allá todavía, pero ha descubierto el tema. Yo, digamos, lo tomo, ¿no?, y lo reconozco, y siempre lo voy a citar, como dice Michel Lowy. Y cuando publica el texto, o sea, su librito, yo lo voy a citar todos, pero lo nuestro va más allá. ¿Sí se entiende, no? ¿Qué papel juega la comprensión del fenómeno, o sea, del capitalismo como fenómeno de la modernidad, e incluso de la crítica a la modernidad, el papel geopolítico en que han estado las experiencias socialistas realmente existentes? Ah, sí, bueno, aquí el problema sería el siguiente, ¿no? Cuando yo tengo una visión de la realidad solamente desde la perspectiva del fenómeno, pues aquí sería, vamos a poner aquí, visión de la realidad, que en sentido artístico sería una geopolítica, ¿no? Cuando yo tomo la geopolítica de la modernidad, o si ustedes quieren, del grupo de los siete, esos son los que tienen la hegemonía, el poder, etc., y ellos producen una visión de la realidad, que era demasiado, esto bien, es Semmelman, el último Semmelman, antes de fallecer, ¿no? Cuando yo identifico a la realidad con la visión que ellos tienen de la realidad, está atrapado. No hay salida, ¿no? Entonces, al interior de estas reglas del juego, yo voy a tratar de mover, digamos, las piezas, pero siempre de modo subordinado. Este ha sido el problema en el cual han caído, por un lado, el BRICS, UNASUR, hasta la CELAC, y hasta la, ¿no? O sea, creen que la visión de realidad que ha producido el capitalismo como fenómeno es la realidad. Entonces, nosotros necesitamos tener otra visión de la realidad. Necesitamos otra geopolítica. Es un poco lo que decía en la lección inaugural. Nosotros necesitamos tener otra comprensión de la historia. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Si no tenemos esa otra comprensión de la historia, caemos atrapados al interior de la comprensión que de la historia y la realidad tiene el capitalismo. Entonces, necesitamos tener otro tipo de geopolítica. Por eso hablamos de una posible descolonización de la geopolítica moderna. Y lo dije en una reunión en Venezuela en 2010, más o menos. Nadie me tiró bola. Que todavía no era premiado y tampoco tenía también el argumento bien desarrollado, etcétera, etcétera. Bueno, ahora supongo que van a dar más bola al respecto, ¿no? Pero este tiene que ver con esto. Pero el problema es más complejo todavía, ¿no? Pero digamos, ya se está empezando a entender. ¿Está bien? Bueno, pues ahora sí volvemos al texto de... Una chiquita, como dicen marxistas, por lo menos que yo conozco, pues nunca consideraría que se quedan en el fenómeno, sino en la esencia, en el sustrato, en el trabajo, en las categorías que tratan de desarrollar desde lo que yo denomino la esencia hasta lo que yo denomino la apariencia, los fenómenos, de mercado, que son tonterías comparado con la esencia que es el trabajo, digamos. Pero usted estaría diciendo pues, que
se quedaron en la mercancía, el dinero, el capital, y no han entendido la esencia. Digamos que la teoría de la ropa va mucho en la esencia, ¿no? Sería parte del fenómeno. Sí, que la forma de la tematización, sí. ¿No? El problema está en la forma de la tematización, ¿no? Porque es un poco lo que dice Marx, ¿no? Yo puedo querer tematizar esto mismo, de modo fenoménico o de modo esencial, ¿no? Tematizo esto de modo fenoménico cuando en la tematización de esto yo no tomo en cuenta lo que está presupuesto en esto siempre y que no se ve en primera instancia y segundo que no se puede cuantificar, ¿no? O sea que no es posible de ser tematizada, analizada cuantitativamente hablando o con el marco categorial del pensamiento científico estándar, ¿no? Entonces, esta discusión por primera vez aparece con Gingrich Eleni. Él es el quien explícitamente plantea el problema. Dice, ¿no? Las ciencias modernas, en este caso la economía burguesa, por decir, desarrolla su tematización relativa a la producción en privilegiando solamente la dimensión cuantitativa o calculable, ¿no?, de la realidad y descuidando completamente la dimensión cualitativa o valórica de la realidad. Y al marxismo le llega esto vía Weber y con los padres fundadores del marxismo. El primero de ello, Lukács, gran alumno de Weber, cuando Weber hace esta distinción entre juicios de hecho y juicios de valores, a partir de la racionalidad teleológica instrumental, ¿no? Toda su argumentación es en contra del socialismo, ¿no?, para afirmar el capitalismo. O sea, eso es racional. ¿Por qué? Porque puede ser tematizado de modo cuantitativo, puede ser empíricamente verificado de acuerdo a los criterios de, digamos, la ciencia social estándar, ¿no? Pero por eso nuestra lectura de la historia de la ciencia, esta que les decía de Arthur Koestler, por ejemplo, ¿no? Arthur Koestler dice